La exposición que hemos organizado para estos 25 años del Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana tiene dos características. La primera de ellas es una exposición fotográfica. Es un homenaje al arquitecto Federico Ortiz Perry, que fue académico de la Academia de Bellas Artes de la Argentina, fue profesor de la Universidad de Buenos Aires y fue quien nos introdujo justamente en la necesidad de estudiar la arquitectura argentina pensada y mirada desde aquí. Por eso este homenaje tiene un sentido, el sentido de valorar quienes de alguna manera marcaron un rumbo, una forma de trabajar, una forma de mirar, que es la que estamos recuperando aquí. Estas son fotografías que hizo Federico Ortiz, que además era un gran publicista, fue uno de los grandes, digamos, formadores de las comunicaciones en la Argentina. Trabajó mucho en alguna de las universidades en ello y además era un enorme fotógrafo, como puede apreciarse. Se trata de una serie de 18 fotografías sobre temas de arquitectura colonial argentina, comenzando desde el noroeste con las imágenes de la Puna, de la iglesia de Purmamarca, de la zona del Valle Calchaquí salteño, de la ciudad de Salta, de la ciudad de Córdoba, de las iglesias de Córdoba, tanto la iglesia de la Compañía como la catedral, y después de ello además mostrar lo que fueron las estancias de las misiones jesuíticas, es decir, las estancias que sirvieron para la formación de los colegios y la universidad en Córdoba, el caso Santa Catalina, Altagracia y Jesús María, y finalmente tener dos imágenes, una de la casa del Virrey Sobremonte, otra de Santa Teresa, rematando la exposición con tres imágenes que corresponden a San Francisco de Santa Fe, es decir, la iglesia del siglo XVII, con muros de un metro de ancho, hechos en adobe y tapia, y además lo que significaban las galerías de madera en el norte y el trabajo de artesanía de la falsa cúpula que tiene esa iglesia. Para nosotros es una posibilidad de mostrar que este patrimonio argentino tiene sus peculiaridades vinculadas obviamente a lo que fue el territorio del Virreinato del Perú en su origen y a la conformación de lo que fue el proceso de integración tanto de aquellas experiencias españolas con las del mundo indígena de la región del norte argentino y también por supuesto de la zona central del país. El Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana se forma con la idea de preservar un patrimonio que tiene que ver directamente con la arquitectura y el urbanismo de nuestro país y de la región del continente latinoamericano, particularmente. Por lo tanto, ha sido un proceso de 25 años de trabajo juntando un material que nosotros hemos considerado siempre que era un bien común, un bien patrimonial, y que debíamos administrarlo a través de exposiciones, a través de libros, a través de investigaciones que permitieran su utilización. Esta muestra que hacemos con los 25 años muestra o tiende a mostrar fundamentalmente aquello que expresa en un periodo entre 1880 y 1950 las características propias del trabajo de los arquitectos, ingenieros, maestros de obra que ayudaron y configuraron lo que es parte sustancial de ese patrimonio. La percepción de los planos es una percepción que habitualmente se ha perdido y que sin embargo es un elemento esencial para entender no solamente la obra construida, sino también aquella que se pensó hacer y no se hizo, y aquella otra que ya ha sido lamentablemente demolida y perdida, por lo tanto, como testimonio. Por lo tanto, esbozo que vamos a hacer en estos 45 planos es justamente mostrar ese proceso. Las primeras imágenes que tenemos muestran dos cosas importantes. Una de ellas que fue una gran polémica, que fue la construcción del puerto de Buenos Aires, el Puerto Madero, que fue
peleado por dos grandes grupos, el grupo del diario La Nación y el grupo de la prensa. El grupo de La Nación quería que se hiciera el proyecto de Madero, que es el que finalmente se hace, realizado por los ingenieros ingleses. Ese proyecto, que es el que se hace, sin embargo, fue obsoleto muy rápidamente. En 1915 hubo que hacer el Puerto Nuevo. Por lo tanto, estábamos ante una realidad donde la baja superficie de llegada para la costa de Buenos Aires hacía que los barcos de gran calado tenían que estar en el exterior y había que hacer canales para posibilitar el arribo hacia la costa. El otro proyecto nos muestra también otra faceta interesante, que es las utopías. Un proyecto de un ingeniero que a mediados del siglo XIX propone un canal que va desde Buenos Aires hasta San Juan. Y no solamente lo propone como un canal abierto para la navegación, sino también que proyecta la forestación de todo el trayecto que va a llevar cruzando todo el territorio argentino desde Buenos Aires a San Juan. Esa idea de comunicación interna, esa idea de integración territorial, marca entonces no solamente las líneas propias de lo que fue la fuerza del ferrocarril, sino también el desarrollo de las utopías. Este conjunto primero de planos corresponde a la etapa inicial de 1880. Son planos realizados por arquitectos, en un caso argentinos formados en Suiza y en otro caso italianos que radican en Argentina, y nos están mostrando justamente la influencia de la formación académica, la utilización de la simetría como uno de los elementos típicos de la estructuración de la enseñanza, y al mismo tiempo las soluciones muy complejas, por ejemplo, como el caso de lo que significa la caída de la calle Sarmiento, ¿no es cierto?, hacia el bajo, es decir, la barranca, que es salvada en aquel ejemplo con un edificio sumamente peculiar. Parece importante decirles que en este caso el papel que se utiliza es un papel Wattman, que si ustedes lo ponen a trasluz, tiene el año en el cual fue hecho ese papel, es decir, por ejemplo, en este caso, 1887, que nos muestra entonces la posibilidad de fechar el momento en el cual se piensa la obra, aunque no tengamos ya la obra, obviamente ninguna de esas tres obras existe en este momento. En este lugar podemos ver la excelencia de la calidad del dibujo en los años 30, que un arquitecto húngaro como fue Andrés Kalnay va a realizar para un proyecto de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Nos muestra también lo que es el eclecticismo, es decir, la capacidad de manifestación de diversas corrientes arquitectónicas por el mismo arquitecto o en su defecto por sus dibujantes, pero en este caso el propio arquitecto, que para el mismo edificio de la Bolsa de Cereales hace un proyecto más vinculado a las tradiciones formales propias de su formación europea, y después le piden un proyecto mucho más alineado en las condiciones de la modernidad racionalista, de las líneas geométricas muy marcadas. Entonces podemos encontrar en estas dos obras, para un mismo edificio, la posibilidad de entender dos momentos, dos formas de pensamiento sobre la arquitectura. El otro ejemplo es quizás el más singular de todos los que podemos mostrar aquí, que es un proyecto de Walter Gropius, el creador de la Bauhaus alemana, es decir, una figura internacional, que en el año 32 tiene uno de sus discípulos de la Bauhaus, en el momento en el cual sube Hitler al gobierno y entonces la Bauhaus tiende a desaparecer, se produce en esta migración, y este discípulo lo trae a Gropius a realizar un proyecto vinculado a través de Victorio Campo con el arquitecto Alberto Previs, el arquitecto que va a ser uno de los líderes de la vanguardia escribiendo en la revista Martín Fierro en los años 30. Por lo tanto, este proyecto, que es para el York Club, que se va a hacer en la zona de Chaparmalal de los Martínez de Hoz, que en ese momento están vendiendo sus tierras, está marcando una posibilidad notable de una obra realizada por un arquitecto de rango internacional para la Argentina, que no llegó a realizarse. Justamente cuando hablamos de Previs, la obra más singular que se ha calificado de alguna manera como un hito la ciudad de Buenos Aires es la del Obelisco. El plano que vemos aquí es el plano grande del Obelisco, tal cual lo pensó Previs. Arriba vemos un dibujo de Previs que nos muestra justamente una de las cosas más singulares, que no había conciencia del ancho que iba a tener la avenida 9 de Julio, de tal manera que el Obelisco quedaba encerrado dentro de una construcción que había abierto
por un lado, la calle Corrientes, estaba en obra en ese momento la apertura, pero al mismo tiempo mantenía el tamaño que iba a tener la avenida, que gracias al arquitecto ingeniero Carlos de la Paulera se va a llevar a las dimensiones que tiene y que posibilitaba la idea de un parkway, es decir, de una avenida con vegetación como quería claramente y que era necesario hacer para el desagotar la cantidad de vehículos de tráfico que tenía en ese momento Buenos Aires. Bueno, aquí tenemos el comienzo de lo que sería el periodo de fines del siglo XIX, donde ya las líneas académicas están marcando muy claramente el tipo de arquitectura que se va a hacer. Por un lado, estas obras, por ejemplo, de Joaquín Belgrano, que era un arquitecto uruguayo formado en París, pero que va a ser profesor en la Universidad de Buenos Aires, muestran justamente esas mismas ideas de los ejes de simetría, de las formas de utilización clásicas del sistema greco-romano, etc. Este segundo plano es muy interesante, es un plano del Cabildo de Buenos Aires, mejor dicho, lo que queda del Cabildo de Buenos Aires, porque es el momento en que se abre la Avenida de Mayo y se demuele una parte del Cabildo, que queda tres arquerías de aquel lado, y por lo tanto queda, y también la torre se da de baja, que estaba en esta zona, mostrando justamente este fenómeno de ruptura de esa simetría. Ruptura que se produce en función de una resolución urbana tan importante como fue la apertura de la avenida en 1894. Y se construye detrás del Cabildo, que se adjudica al área de justicia, es decir, a las oficinas propias de la justicia, este tipo de construcción. Entonces nos muestra, esto es los restos del Cabildo, que después van a ser restaurados recién en 1940 y van a quedar también truncados, porque de este lado se va a abrir la diagonal sur y por lo tanto esa diagonal destruye también luego esas tres partes del Cabildo. Este es un edificio sumamente interesante, es el de la iglesia de Maldonado en Uruguay, que es en realidad una obra colonial de principios del siglo XIX, de 1806, que no se termina y que va a ser terminada recién en 1894, agregándole dos galerías externas, pero que en realidad correspondían a la idea de dos naves laterales del templo, es decir, un proyecto realmente sumamente interesante. Muestra además también una forma de trabajar, vean ustedes que tienen los planos, las vistas laterales, el frente, el corte, un medio corte, y también la fachada, todo en un mismo plano, y esta era otra de las condiciones donde en la enseñanza se exigía que estuviera en un plano la totalidad de aquellos elementos demostrativos del proyecto. Este es otro proyecto inconcluso, como pueden ver, una parte del dibujo está marcada para ser hecha, está en lápiz, pero no está terminada, de una iglesia neogótica que suponemos que es de Salto, Uruguay, no es la de Argentina, era un proyecto para también realizarla allá. Y como ven ustedes, estamos hablando de una exposición rioplatense. Y esta es una de las características propias del CEDODAL, el trabajar no solamente sobre el país, nuestro país, la Argentina, sino también sobre otros países de América Latina. Esta es una iglesia, un corte de una iglesia de Santo Domingo, en San Juan, una iglesia que se va a terminar en 1899 con este corte que vemos, pero que va a ser demolida en 1944, cuando por a raíz del terremoto de San Juan de ese año va a quedar en muy malas condiciones y entonces pasa a ser demolida. Aquí pueden verse otros elementos interesantes vinculados a principios del siglo XX a la enseñanza. Es decir, cómo aprendían, lo fundamental era el dibujo, lo segundo era la identificación, había un sentido historicista, la búsqueda de lo clásico, griego, romano, pero al mismo tiempo también la búsqueda del neogótico y de otras formas de expresión, van a dar lo que se llama el eclecticismo, la mezcla de distintas corrientes historicistas. Ahí tenemos, por ejemplo, un dibujo de Nadal Mora haciendo dibujo a mano, tomando las dimensiones de un púlpito para ser luego dibujado, o en otros casos también así se proyectaba, es decir, con ese criterio. Un dibujo o dos dibujos del arquitecto Barofio de Uruguay, que fue director de obras públicas de Montevideo durante muchos años, que muestran a los 19 años las capacidades que tenían para desarrollar ciertas técnicas. Un dibujo de Malet,
un arquitecto francés de mucho renombre que hace obras muy importantes del Centro Naval de Buenos Aires, por ejemplo, como para el Tigre Hotel, que es hoy el Museo de Tigre, ¿no es cierto? Son obras de él y muestran muy claramente el oficio que tenía dentro de los parámetros historicistas académicos. Un proyecto para una casa de Buenos Aires hecha con mansarda. Todos nosotros sabemos que las mansardas es un techo de, en general, que tiene que ver con una pendiente muy fuerte para lugares donde nieva. No era el caso de Buenos Aires, pero como queríamos ser París, evidentemente teníamos que tener ese tipo de imágenes adecuadas para el caso. Y aquí tenemos también las ideas de lo que podía ser las transformaciones urbanas. Esto es la playa Capurro de Montevideo, en la zona central de Montevideo, donde vemos claramente cómo se pensaba unas zonas de recreo determinadas. Si pensamos nosotros en la Múnich de la Costanera, ¿no es cierto?, que era también del arquitecto Kalman, que allí vimos aquellos planos, nos está dando justamente esa idea de área, ¿no es cierto?, de lúdica que tenía este tipo de proyectos. Hemos visto allí arriba, ¿no es cierto?, los planos del puerto de Buenos Aires con sus características técnicas. Es interesante saber de que los ferrocarriles, como los tranvías, utilizaban un doble lenguaje. Un lenguaje era el lenguaje de los andenes, de la zona de donde se tomaba, y otro era el hall de recepción. En este edificio, por ejemplo, de la línea Tramways Anglo-Argentina, podemos ver muy claramente lo que era el edificio de recepción, que no desentonaba con los palacetes que hacía, digamos, el sector más privilegiado dentro de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, esta doble carácter entre lo técnico y dinámico y entre aquello que tenía que tener una grandiosidad adecuada. En esa idea de la recuperación de los elementos historicistas, es muy clara la vinculación de lo que llamaban los academicistas el carácter, es decir, el carácter que tenía que tener un edificio. Y por supuesto, para los edificios de carácter religioso, el carácter debía ser el momento histórico más prestigiado, el medioevo, y por lo tanto, la arquitectura gótica o románica. En el caso de los edificios militares, debía ser habitualmente el castillo, o con sus torretas, con sus almenas. Es decir, había una identificación entre aquello que estaba prestigiado en el pasado y que podía volver a utilizarse en el presente. Estos dos ejemplos de iglesias en Rosario, por ejemplo, nos están mostrando justamente hacia principios de la primera mitad del siglo XX este tipo de vinculaciones entre la historia académica y la realización de las obras, aunque el academicismo no aceptaba el neogótico, sino aceptaba lo clásico. En esa idea del eclecticismo, no cabe duda que los grandes estudios de arquitectura tenían sus dibujantes y su gente que trabajaba de acuerdo a lo que el cliente solicitaba. Entonces uno puede llegar a ver en estos dos casos de ejemplos para estancias, una estancia en lo que iba a ser para Sierra de la Ventana del arquitecto Malet, francés, que se tiene que ver con la realización del gran hotel de Sierra de la Ventana por el Ferrocarril del Sur, que iba a habilitar, digamos, a una transformación muy grande y hacer este tipo de grandes casas. Esta no se llegó a realizar. Y esta otra es muy singular porque quienes hacen este proyecto, el dibujo que está firmado por ellos, son ni más ni menos los que hicieron el edificio Cábana de Buenos Aires. Es decir, cómo podían manejar simultáneamente una obra tan modernista y tan singular como era el Cábana y al mismo tiempo proyectar este tipo de arquitectura que venía, digamos, en el pasado. Pero claro, el cliente quería esto. No quería un cabanal en el medio de la pampa. En ese proceso de transformación y cuando entra en crisis la idea clasicista, empiezan a aparecer las modificaciones. Las modificaciones son fundamentalmente aquellas que tienen que ver con movimientos como el Art Nouveau, que libera, digamos, o el pintoresquismo, que también ya aparece en este tipo de obra, que libera de la simetría, no es el caso en particular, pero al mismo tiempo marca una diferencia muy clara vinculada a las formas ornamentales, decorativas, vinculada a la geometría, etc. Aquí tenemos un proyecto de reconstrucción de una iglesia, el Templo Inglés de Montevideo, que es demolido para recuperar una zona de la costanera, pero se vuelve a construir con el mismo
este criterio que estaba antes, es decir, es una reconstrucción, no es una restauración, es una reconstrucción. Y esto es muy notable, también es de Andrés Calna, y nos muestra desde allí, hasta aquí, ¿no es cierto?, la posibilidad del manejo de una calidad de dibujo magnífica con un sentido ornamental geométrico en un vitró para el Club de Chascomús que él va a realizar. Es decir, estos son los pequeños detalles que van a calificar a esta arquitectura que marca la línea de lo que llamamos habitualmente el Art Deco. Es decir, una arquitectura que, manteniendo ciertos rasgos propios todavía del carácter de, digamos, académico, como pueden ser estas grandes pilastras, sin embargo, está manejando un lenguaje fundamentalmente geométrico. Pensemos, por ejemplo, la Casa del Teatro en Buenos Aires, de Virasoro, que son todos cubos, ¿no es cierto?, que van mostrando muy claramente ese tipo de soluciones. De esta alternativa, en los años 20, va a surgir todo un movimiento de revalorización de la propia arquitectura americanas, es decir, lo que llamamos el movimiento neocolonial. Y comienza a través de obras como, por ejemplo, los dibujos que hace Juan Kronfuss, un arquitecto húngaro que es profesor en la Universidad de Córdoba, las que hace un dibujante, Asburg, que hace un libro en el año 26 sobre la arquitectura salteña, o los dibujos que se presentan en el año 20, por ejemplo, por un arquitecto en Buenos Aires, para este tipo de arquitecturas que recoge las tradiciones barrocas, las tradiciones propias de las arquitecturas locales realizadas en Bolivia, en Perú o en el norte argentino. E inclusive comienza a aparecer las manifestaciones de recuperar, no ya el lenguaje formal de la arquitectura, sino el lenguaje moderno de una arquitectura que revaloriza la idea de las casas blancas. En ese dibujo que encontramos que realiza Ernesto Gautier en París para una ciudad azucarera en Tucumán, es decir, el tipo de viviendas que debía hacerse en una ciudad azucarera en Tucumán. Entonces hay allí una idea muy clara de lo mediterráneo, la búsqueda de esa forma de comunicación que está emparentada entre el neocolonial y la modernidad racionalista. Aquí tenemos Martín Noel, que es el gran propulsor del neocolonial. Tomaba el Cabildo de Luján y le colocaba otros dos edificios hechos en el mismo carácter, en el mismo estilo, como decían, ampliando la característica. Es decir, importaba menos la protección de esto, que después sí iba a hacerla a su manera, también agregándole cosas, pero lo importante era recuperar un lenguaje neocolonial. Y aquí tenemos otro, más bien vinculado, curiosamente, de San Carlos, en la zona próxima a Punta del Este, el arquitecto Jones, que va a ser realmente un trabajo que está quizás más emparentado con el neocolonial brasileño, portugués. Es decir, hay que pensar ese periodo de la banda oriental, que es la Cisplatina, es decir, está bajo el control de los portugueses. Entre los arquitectos de la primera etapa, digamos, de la modernidad, los más vinculados a lo que fue la ruptura con lo neocolonial, perdón, con la ruptura con lo clásico, uno muy importante es sin duda Francisco Gianotti, que es el que hace la Galería Güemes, y por supuesto el Molino, que hoy estamos recuperando. Entre esa obra de 1915-16 que realiza Gianotti y esta proyecto de 1936 que hace el mismo Gianotti, muestra las variaciones que van desde aquel rechazo al academicismo y la búsqueda de la modernidad hasta esta otra modernidad racionalista, digamos, que plantea en este edificio para un millonario, Matarazzo, en San Pablo, en 1936. Aquí podemos mostrar, por ejemplo, como también arquitectos muy racionalistas, con edificios muy importantes, sin embargo siguen manteniendo líneas de trabajo academicista, como es el caso de Armesto y Casado Sastre en este edificio. O aquellos otros, como es el caso de Willy Ludewig, un arquitecto alemán que en el año 36 viene, 35-36 viene a instalar en Argentina, que realiza
aquel proyecto en Berlín en 1919 y realiza esta obra en 1940 y tantos en la calle Arroyo. Es decir, estamos entonces viendo este fenómeno, ¿no es cierto?, de la transformación de acuerdo a lo que estaba, digamos, colocándose en ese momento. Esta obra también es de Ludwig, que corresponde a la primera fase, una obra para una fábrica del año 31 en Alemania. Vean ustedes inclusive la diagramación del dibujo, ¿no es cierto?, el sentido plástico de la utilización de las diagonales, que es otra de las ideas que tienen. Y abajo dos últimos ejemplos muy interesantes. En la posguerra europea vienen a la Argentina un conjunto de arquitectos italianos muy importantes. Algunos de ellos, como Tedeschi, Calcaprina, van a enseñar a Tucumán y van a quedarse, vivir y morir en Argentina. Otros, como es el caso Rogers, por ejemplo, y otros más, como en este mismo caso, quedan prácticamente realizando un tipo de obra. Por ejemplo, Rogers, y aquí tenemos el caso más directo de Piccinato, que es quien va a realizar el trazado de Ciudad Evita en la provincia de Buenos Aires. Realizan este proyecto para casas de obreros en la provincia de San Luis, juntamente con Prebisch. Es decir, recogen nuevamente la idea de esa modernidad y tienen esta faceta. Y este es un último ejemplo también sumamente interesante, que es en el año 52, cuando 50-51, comienza el tema de la escasez de recursos para la obra pública. El gobierno lanza líneas de crédito basados fundamentalmente en que la persona coloque el terreno y ofrece el plano y el financiamiento crediticio para realizar la obra. Y estas son casas parafíticas, es decir, colocadas en la zona del Tigre o en otros lugares, justo al río, de tal manera que es un proyecto que muestra la capacidad de resolver en todos lugares del país, digamos, distintas características, distintos climas, distintas situaciones, con un diseño específico. Una solución realmente notable de preocupación por quienes viven en un determinado lugar y en determinadas condiciones. Y creo que con esto tenemos un poco el panorama desde 1880 hasta 1950.